En conmemoración al Día Mundial de la Parálisis Cerebral, la Fundación Nido para Ángeles realizó la actividad Ángel por un Día, bajo el lema Siento como tú, en apoyo a esos niños y jóvenes especiales. Elaine Velázquez, los detalles. A la actividad asistieron cientos de personas, donde disfrutaron de música, poesía y actividades recreativas en el Parque María Eugenio de Hostos. La parálisis cerebral es un trastorno que afecta al tono muscular y las habilidades motoras, específicamente el dominio que tienen las personas sobre el movimiento de su cuerpo. Las personas con parálisis cerebral son iguales a todos, tienen los mismos derechos, tienen oportunidades de graduarse, de ir al colegio, de trabajar, de ser independientes. Este programa es en vivo con personas y familias que tienen parálisis cerebral. O sea, vamos a ver todo lo que puede hacer una persona con parálisis cerebral a través de los propios testimonios. En este orden, padres de niños con este trastorno afirmaron que se hace necesario que se realicen estas actividades para crear conciencia en la comunidad dominicana. Porque nosotros pertenecemos a la Fundación Nido para Ángeles y es de mucho agrado para nosotros porque ahí nosotros tenemos un hogar. Porque así la sociedad se da cuenta de la cantidad de niños que hay y el gobierno que hay con parálisis cerebral y así nos dan una oportunidad a los niños que muchas veces andamos en la calle y los choferes no nos dejan montar o siempre están hablando, siempre están diciendo cosas que no deben de ser. Así ellos saben que esto es son personas normales. No solo somos nosotros, hay muchos que no tienen ni siquiera la posibilidad de estar aquí. Y en algún momento de la vida seremos, como se dice, hoy por ti y mañana por mí. Con esto lo que estamos tratando es que las personas entiendan que somos una comunidad y que existimos y que estamos aquí y que nuestros niños tienen el mismo derecho que todos los niños. Dentro de las participaciones que se realizaron en esta actividad estuvo la del Teatro Orquestal Dominicano, que incluye a personas no videntes, sordas y con síndrome de Down. Y también quiero ayudar y yo soy guirera de música de cristal y me gusta la música. Al evento asistieron autoridades invitadas como José Antonio Rodríguez, embajador en República Dominicana por la UNESCO, y Rosa Ángela Mendoza, directora del Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Elaine Velázquez, NCDN.